pasó? ¿Qué pasó, Paz? ¿Lo vi gritar? ¿No te reaccionó? ¿Qué pasó? No, la verdad es que me vino a agredir la mesa y bueno, yo no me voy a dejar pegar tampoco. Tengo que defenderme. ¿Qué le dijeron? No, que me iban a pegar. Yo lo único que tengo que hacer es defenderme, nada más. Faltó tranquilidad, porque usted también reaccionó en forma violenta. Sí, porque me pegaron, pues. Tengo que reaccionar, ¿o no? Es lástima, una lástima por el espectáculo. La verdad, una lástima. Eso es lo que pasa cuando no saben perder. Van perdiendo y ya quieren ganar gritando. Acá hay que jugar ganándola. Hay que jugar al básquet. Sí, a veces son cosas al mismo. A veces las pulsaciones arriba pasan estas cositas, ¿no? Bueno, yo siempre digo, bueno, hay que capacitar un poquitito los árbitros, toda esa cosa. Y se dio eso. Tal vez el centro de atención fue eso. Se apuntó a un lado, los 5 segundos. En realidad teníamos razón porque así. Nosotros lo jugamos así, no hemos jugado prácticamente acá, sino en otros torneos también. Pero ya está. Tratamos de cuidar sobre todas las cosas a la gente. Por eso, para evitar, porque al finalizarse, al cerrarse el partido puede haber problemas. Gracias a Dios. Es inentendible porque era un partido de muchísima presión, claro, muy jugado, sí, pero lo que pasó en la mesa es inentendible. Exactamente. Bueno, somos seres humanos, no podemos equivocar. Yo lo que quiero es, sobre todo, pedirle disculpas. Yo soy de Vespucio, pedirle disculpas a la gente de Moconi, de Vespucio que vino a cerrar este espectáculo. Bueno, terminamos así. Dios quiera que esto nos sirva para que recapacitemos un poquito y no terminemos de esas cosas. Gracias. Muchas gracias. Sinceramente una lástima porque como siempre la gente de Mosconi llena el complejo. O sea, ganaba el que ganaba, iba a ser un espectáculo hermoso para la gente, un partido hermoso, pero bueno, lástima que bueno, hay algunos inadaptados que te echan a perder todo el esfuerzo de todo, ¿no? Bueno, usted lo dice, hace mucho tiempo que no veníamos a un estadio con tanta gente, un partido muy bien jugado, con mucha fricción, pero bueno, lamentable lo que pasó en la mesa. Lamentablemente, sí, o sea, y el público, hay gente que está tomada, el mismo Vedor no puede estar haciendo tiempo para otro equipo, pero una lástima, porque estamos reflotando el básquet y que se termina así, ¿no? Falta un cuarto, ¿qué puede pasar? No, ya está suspendido el partido. Se suspendió. Suspendió, sí. Realmente una lástima. ¿Y cómo sigue todo esto? Y nosotros entrenaremos para el otro campeonato, pero una lástima, no sé, se verá el lunes.